Because you know I'm all about that bass, about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size dude, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom, that door, the boys are chasing all the right junk and all the right places. Hola, 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 muy pero muy buenas noches tengan ustedes en casa, sean muy bienvenidos al gran show de la conversación que hemos dado en llamar justamente el don de la palabra, porque eso es lo que nos convoca, el diálogo, la conversación, unirnos a través de lo que decimos y de lo que escuchamos, conversación que se inicia en cada encuentro con objetos que pueblan nuestra mesa central. Objetos que van a dar lugar a que reflexionemos, a que conversemos y a que nos encontremos, porque de eso se trata la conversación. Estoy rodeada también por maniquíes que tienen más objetos en su interior y que también van a dar lugar a conversaciones que son disparadas e iniciadas por el magnífico, imprescindible, maravilloso y espectacular Don. ¿Anda por ahí Don con esta presentación? Sí. Muy buenas noches, Valeria. Por supuesto que estoy, siempre estoy, porque soy su voz interior, su supraconciencia, su alter ego. Bueno, ¿quiere que le cuente acerca de los invitados de hoy? Claro. Bueno, preste mucha atención, atenti, ¿eh? Cantante, actriz, conductora, portadora de tatús, una mujer potente. Conductora, abogada, con su humor ácido, no se calla nada. Actriz, directora de teatro en busca de la fórmula de la felicidad. Multifacético, conductor, mucho más que una cara bonita. Y ahora sí, la palabra le pertenece. Gracias, Doncito. La palabra nos pertenece. La palabra te pertenece y después de esta pausa vas a ver qué lindo programa que se arma aquí. Ya venimos. Estoy bien, porque juro que todavía no toqué el champagne, pero me dio por aplaudir. Y se aplaude. Y se aplaude. Sí. Gracias. Es muy lindo, como que genera otra energía. Claro. Sí, se aplaude. Vamos, la vida a la tarde. ¡Bravo! 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 Pero igual estaba bueno cuando vos nos aplaudías a nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! Tengo dos abogados, una directora de teatro, actriz, conductora y tengo al Don. Don, ¿cómo empezamos este show? ¿Cómo no, Valeria? Me gustaba haciendo una pregunta simple, me estaba haciendo una pregunta realmente muy simple. A ver, cuando miramos a alguien, ¿qué le miramos? Cuando nos enamoramos a primera vista, ¿qué es eso que vemos? Hay quienes se fijan en los atributos físicos, otros creen ver alguna característica un poco más profunda, en la mirada, o en los gestos, bueno, como sea. Cada uno se enamora a su manera, pero ¿de qué? ¿Cómo ocurre la magia del amor? La flecha de Cupido. ¿Qué le miramos al otro? ¿Qué es lo que nos enamora? Ay, ay, ay. Vieron que yo siempre me quedé pensando en esas historias de gente que dice, ay, porque entré al bar, nos miramos y no nos separamos nunca más. Pasa, le pasa a la qué gente. Qué maravilla, pasa, ¿no? A mí nunca me pasó, pero sí, amor a primera vista.
Sí. Amor a primera vista. Bueno, sí, me pasó algo. Dura sí. hasta la segunda mirada, ese lugar común, pero... A mí no, me ha pasado. Lo que pasa es que fue hace tanto que ya me había olvidado, ¿no? Sí, pero... yo creo mucho en el amor a primera vista. ¿Te pasó? De hecho, me parece que es mucho más, más real un amor que de repente te pasa así, porque no te pasa solo por lo físico, no es que estás mirando lo físico y eso. ¿Me estás diciendo es lo que... algo? Te estoy seduciendo. Ay, te estoy seduciendo. Bueno. Pero no es eso. Eso es un montón de cosas. Para mí es una energía particular que te pasa con alguna gente y con otra no. No solo en el amor, también en la amistad o en los vínculos. La amistad pasa que... mucho, sí, ¿no? Te pasa que conoces a alguien y sabes si vas a pegar onda o no, porque... Bueno, hay gente que habla de almas gemelas o cosas que vienen de otras vidas. De otra vida, él lo estaba por decir justamente, que dicen que las parejas siempre son las mismas. Ay, sí. En diferentes. No solo las parejas, sino los vínculos que tenés. Sí. Y que por ahí toman otras formas. Esto quiere decir que por ahí mi hija en algún otro momento pudo haber sido mi madre o mi amigo. Sí. Almas gemelas. Almas que están cerca, ¿no? No quiero hablar al cohete, pero hay otra definición. No, igual es gracioso porque no... Sabemos resolver esta vida y nos buscamos que también tenemos de la otra. O sea, en el horno, chicos. No, Lourdes, pero también, si no, ¿cómo te explicas que de repente, no sé, tuviste por ahí sexo con una persona y una noche y sentís que es la persona con la que estuviste toda la vida? O sea, no tiene explicación lógica de lo terrenal. No. Sí, pero puede ser también como encuentros de lo que pasa hoy, ahora. Siempre buscamos como explicaciones en el pasado y en el futuro y nos... No le damos tanto peso a la hora. Yo estoy puede con, llegar estoy a ser Lu, que estoy con ella también. Sea que realmente estuviste en ese momento, realmente... Para mí es lo más difícil en la vida en general, ¿eh? Bueno, eso, estar en la hora, digamos. Bueno, aquí y ahora, como no, dice. Bueno, todos tenemos nuestros problemas, no vinimos a hablar de los problemas acá. Ella dijo un tema y hablar de Yo quiero abrir mi corazón y decir que lo más difícil. Me preocupa que tengo dos abogados de ese costado. Está complicado esto. Son muy racionales, ellos. Nosotros somos muy apasionados. Muy emocionales. Acá... Positivista. Bueno, no sé, es positivista. Mira, por ejemplo, te cuento una. Yo con Lourdes nos encontramos por un proyecto, por App, la fórmula de la felicidad que vamos a estrenar ahora prontito. Pero lo primero que pasó, nos miramos y lo primero que nos pasó entre nosotras, y estábamos en roles que nada que ver, yo soy la directora, ella es la actriz, es que nos miramos y dijimos, vamos a ser amigas nosotras. Nosotras nos vamos a hacer amigas. Y se convirtieron okay. en buenas Pero amigas. No había queda pasado otra, mucho. La directora, no le queda otra. Claro. No, podemos. No. El director me plantea eso, vamos a ser amigas. No, porque hay mucha gente no en ser, el además, porque si será un chupamedia, pero uno no siempre es amigo del director. No, pero es difícil decirle que no pero, a la directora. Pero no había pasado tiempo. Estás acomodado, pero... No, pero ¿cómo le decís que no a la directora? Momento, dejen hablar al abogado. No, pero ¿cómo le decís que no a la directora? El director te plantea, vamos a ser amigos. Ok. Lo planteó ella. Yo lo sentí al toque y me pasa más con las amistades que con los amores, darme cuenta de que con esa persona tenés onda, es así. Ahora la consigna decía que le mirás, ¿no? Habrá gente que mira los ojos y otra que mira otras partes. Yo los canto, eso también, le miro, ¿no? ¿Qué va a hacer? Sí. No, pero yo no te puedo decir, no soy de las típicas que miran otras. Viste, están las mujeres que dicen, yo le miro la cola. Nunca se me... ¿Qué le miras la verdad, a un señor? La cola a un tipo no se la miro, no me interesa nada. No. ¿Saben? A mí lo que me interesa mucho, los dientes, perdón. Bueno. No, para mí también. Que los que se ría mucho y que tenga todos los dientes, para mí es importante. Y todos los dientes en buenas condiciones. Es como que, es que es importante. Si tiene menos dientes de los correspondientes, por lo menos que lo de adelante es en todo, ¿no? Bueno, eso es como un si falta chicos, algún molar, qué sé yo. Por favor, bueno. Esto es como un jardín de infantes de chicos indisciplinados. No, es el momento donde viene el PNT de la odontóloga. No. Acá, estamos tirando todo centro y viene el PNT. Momento. Ahí viene el PNT. Mi dentista Martín le pago y muy bien, así que no te paso el chivo y es el momento de que hables vos. ¿Del comedor estamos hablando? No, del amor. Sacátelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A ver tus dientes. Los tengo todos, pero... ¿Pero qué le miras a una mujer o a un señor la primera vez que lo ves? Bueno, obviamente primero los ojos, ¿no? Las manos de la mujer para mí es un tema, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo tiene que ser? La mujer que se come las uñas a mí me... ¿Te complica? Sí, me complica, no sé. ¿Y una mujer con las manos grandes como las mías que te inspira? No, está bien, no tengo problema con las manos grandes. ¿No tenés problema con las manos pero grandes? Sí la mano prolija de la mujer. A mí, que cada uno con lo suyo, ¿no? La mano prolija de la mujer. Qué linda manito, con esto vamos al corte. Qué linda manito. La mano prolija. Thank you.
sigo. Lo mejor pasó en el corte. Sigo, por favor. Sigo aplaudiendo sola. Sí, bueno, vamos a aplaudir. Qué bueno. ¡Bravo! Una incisiva Lourdes. Al corte nos fuimos con una pregunta de Lourdes a su calesca y le dijo... No, es que quería saber, porque si sos heterosexual o gay, porque estamos hablando de la dentadura y él contó una anécdota de pequeño donde... Me están exponiendo un poco, exponiendo su cara. Le cayeron cuatro dientes, dos de leche, uno quedó medio muerto y el otro tiene pasta. Los dientes, estamos hablando. Abrí mi corazón. Momento, dos, por favor, sáqueme de acá y dígame cómo seguimos. ¿De qué vamos a hablar ahora? Seguimos de la siguiente manera, Valeria. Dicen que el mundo se divide entre amantes... de los perros y amantes de los gatos. En fin, que se pongan en marcha los maniquíes. ¿Y quiénes critican? A los felinos dicen que son manipuladores, fríos, arteros, que solo se acercan, bueno, si quieren conseguir algo a cambio. Y yo, como siempre, me pregunto, ¿es verdad que el gato manipula? ¿Es posible identificarse con esta característica? ¿En qué nos parecemos a los gatos? ¿Somos fríos y calculadores? ¿O no medimos la entrega? La manipulación del gato es también nuestro modo de ser. Hoy la producción me está matando. Si está matando fuerte. La producción, cosas Pará. Que se me ocurren, no. Pará. Qué fuerte. Ojo que los amantes del gato van a saltar porque hay mucha gente que dice que los gatos no son manipuladores. Yo tengo la información de que manipulan, que son. ¿A vos te parece que tienen inteligencia como para manipular? Los animales tienen más inteligencia que las personas. ¿De qué tipo de gatos te estamos hablando? Claro, ¿de qué estamos hablando? No, hablamos de gatos. No, los gatos de la tele no, estamos hablando de gatos del mundo felino. ¿Por qué de la tele? Animalitos. Sí, ¿por qué los gatos de la tele? Porque estamos acá es discriminar la... eso. No, acá la porque consigna... Porque gatos hay en todas partes. Parejo con lo de los dientes, así que no pasa nada. Dale. A ver, es un referente, Andrea. Momento, haya paz en esta sala. Acá hablamos del gato del mundo animal un disparador de si somos manipuladores o no. A la señorita no sé qué se le ocurrió. Yo tengo gatos y realmente para mí son muy inteligentes. ¿Pero te manipulan? Sí, me manipula mi gato. No, realmente me parece que son muy expresivos. ¿En qué te manipulan? Bueno, cuando yo estoy fuera de casa realmente me hacen sentir mal cuando llego. ¿Por qué? Tengo videos en Instagram que subo, @ no. Lourdes, síganme y van a ver. ¿Por qué? ¿La esperan con qué? Carteles? ¿Qué? Sí, te juro, pancartas. ¿Para qué? ¿Qué hacen cuando no estás? No sabemos. No. Me parece que los animales son independientes los gatos. Eso es lo que tienen. Sí. A diferencia de los perros, que por ahí son más dependientes de uno. Entonces, hacen lo que les gusta hacer. Bueno, pero pará. Vos tenés gatos. ¿Te identificás en la manipulación con tus animales? Vos con esos ojitos debés manipular bastante, ¿no? Yo sí. Sí. Bueno, está bien, yo sí. Sí. De grande aprendí esta cuestión femenina, yo siempre fui muy independiente y era como todo lo puedo hacer yo hasta que me di cuenta que cuando empiezo a decir... Que te cansaste. No. Es mal negocio. No, cuando empiezo a decir, ay, señor, no me ayuda, que no puedo. Ahí y está. Todo, tenés 30 tipos ahí que te están ayudando. Entonces, recién ahora estoy como... Aprendiendo a ser gato, básicamente. Che, le hago con el dedito. Vos manipulabas con la belleza y las piernitas, ¿no? Porque no Andrea lo hago más. La tiene clara de reconocilo. No lo hago más. No sé. Y con la sonrisa. Me dijeron que es tremenda en la mesa de tribunales. Entro con las piernitas. ¿Vos vas a la mediación y decís hola, doctor? No, por favor. No, sería vergonzante eso. Yo creo que, bueno, que por ahí tiene que ver, no sé, esto está virando, me parece, la manipulación a lo que es la seducción. La seducción y la debilidad femenina son armas que, como dice Lourdes, muchas veces aquellas que somos como medio fálicas no sabemos utilizarlo,
Claro, pero que cuando descubrimos que mostrar por ahí nuestros puntos débiles o nuestros fantasmas nos hace como más vulnerables y vulnerables y que eso está bueno en algún punto. Pues las que podemos encontrar el equilibrio. Todos nos cansamos, ¿no?, en un momento. Yo me he encontrado llorando en un momento diciendo, no puedo más. ¿Y quién te mandó a hacer todo a vos? ¿Entendés? Yo nadie. Aprender a pedir es un gran desafío para las personas. El gato no pide. El gato es más independiente. El gato pide, pero pide cuando necesita. Es muy cuando te friega y te... ¿Vos nunca te fregó un gato? Sí, okay, ahora que lo decís, sí. Pero, ¿y qué tipo de gato que te fregó? Gatúbela se llamaba. ¿Consiguió lo que quería? No, sí, pero quiero decir que en general el perro es más... ¿Manipulás con el humor? Es una herramienta. Sí. No sé si manipulo, lo utilizo, es una herramienta. ¿Sos manipulador? Un poco. Ah, bueno, sí, todos no somos manipuladores. Yo te chanto lo que yo no soy. No, así me va. Un poquito, en determinado momento, todos un poquito. ¿Vos sí? ¿No? A mí me cuesta. Vos sí, ya tampoco, vos solamente. Qué laburados están todos. Mucho a ver, manipula mucho más que la mujer. Eso. Y ahora nos vamos a ni una menos porque... Sí. ¿Por qué decís que el hombre manipula más que la mujer? Porque la dependencia económica, todo tipo de dependencia que vos tenés, lo que genera es una manipulación por parte del que tiene el poder sobre el que está más débil, ¿entendés? Hace que haga, o sea... No necesariamente, el débil también manipula, digamos, también hay, sí, hay chicos, un juego ahí, claro. Todos somos un poco manipuladores. Bueno, se trata un poco de eso, poco, ¿no? También un grupo de personas y cómo se manipulan ciertas situaciones como para... pasarla bien, pasarla mal, porque inclusive uno a veces busca pasarla mal, parece una boludez. El ser humano es bastante complejo, chicos, todos tenemos algo de manipulación en algún momento. Igual, a ver, yo tengo un ejemplar que es re manipulador, lo he descubierto. A ver. Las madres. ¡Ay, bueno, sí! Pará, y si con ese sistema de culpa que tienen, Dios mío. ¿Cómo saben? Te entran por ¿Dónde? Acá. Te entran por acá, si no por acá, si no por... ¿Viste? Pero todo... ¿Cómo se llama tu mamá? Patsy. Un besito, Patsy. Vos sos una terrible manipuladora. De vos, ¿es muy manipuladora tu mamá? Es. ¿Y cómo manipula? Y yo bueno. No puedo creer que no hayas aprendido algo de tu madre. ¿Qué? En ese sentido. Que no somos nada. Nuestras madres. Claro, porque si tuviste esa madre. No, es que con mis hijos seguramente soy un poco manipuladora. Bueno. A ver, contame de Patsy, ¿cómo manipula, mamá? No, te dice, por ejemplo, quiere que vayas a un lugar. Y entonces te dice, bueno, pero pobre, porque lo que le pasó. Porque bueno, porque yo necesito... Te entra por distintos lugares. Y a mí, viste, yo soy muy culpógena. Entonces nos fusionamos genial. Yo hice un gran trabajo de terapia para no engancharme con sus manipulaciones. Porque si no, era pura culpa. Yo todo el tiempo diciendo, pobre mamá. Y además por ahí se muere en cualquier momento. Esto lo vengo pensando hace 50 años, imagínate. Y todavía está vive. Está entre nosotros. ¿Eh? Y está entre nosotros. Mi psicóloga me dijo, quédate tranquila, que cuando se muera es porque se tenía que morir. No importa si te peleaste antes o no. Mami, te amo. Te mando un beso. No te mueras ahora porque me cagás la vida. Es una relación que creo el otro día también estábamos hablando que tienen las madres con sus hijas mujeres. Yo tengo muchos amigos varones y realmente no quiero generalizar. Tengo una hermosa relación, sin embargo, soy la mayor de tres hermanos y hay como cierto, no sé, ese amor-odio de que... ¿Vos eras la varonera? Yo sí, re varonera. ¿No sé, viste cuando te decían ahí la varonera? Y la varonera es menos manipuladora que la otra. Porque yo tenía miedo a la mosquita muerta, ¿viste? La que... Esa que pobrecita que siempre necesita y tenía todos los tipos. Pero la varonera tiene otro desafío justamente, que es encontrar esta faceta femenina y quererla y abrazarla. Exactamente, identificarse. Sí. Yo también, re varonera, trepar árboles. Lo que pasa es que ahí una también se siente... diferente. Está bueno ser un poco varonera. A mí me gusta mucho. El varonera de antes es el empoderada de ahora. Claro, ¿no? claro. Ahora le dicen empoderada. Que no le importa lo que digan, básicamente. Claro, no, y que queremos cierta igualdad. Y cierta no, que queremos igualdad. Claro. Cerrame el bloque, Zuka. Bueno, de esta manera vamos a hacer una pausa, entonces. No, pero cuando decime algo creativo. Hace un cierre. Quedó callado porque hablábamos de los gatos y no sé qué. Porque no me dejaron hacer la disquisición. Toda tu creatividad está para cuatro caras bonitas, ¿no, señor? Yo quería hablar de mi lado femenino que tengo realmente muy desarrollado, pero si les parece lo vamos a dejar ahí. Lo dejo para la próxima, para la segunda temporada. Labura vos que sos de la casa, pedime el corte, dale. Hacemos una pausa breve, no se vayan, porque en el próximo bloque vamos a hablar de lo que hablamos en el corte pasado. Una pregunta muy incisiva de Lourdes.
¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Hagan! Hagan, hagan de claque, que para eso los traje. Muy hablando bien. De claque, no, don, no lo va a tomar a mal. Hablando de genios. ¿Anda usted por ahí, doncito querido? Aquí estoy, Valeria. Y vamos a hablar ahora de un tema muy interesante. Si yo le digo kintsugi o kintsugi, seguro le va a sonar raro. Pero calma, que ahora le explico todo. El kintsugi es una técnica proveniente de Japón, obviamente, y afirma que debemos tener muy presentes nuestras heridas para alcanzar la felicidad. Y ve un valor en los objetos que están reparados, como una pieza de cerámica rearmada con pegamento. El kintsugi revaloriza la belleza de las cicatrices, las roturas, los enmiendos. Y yo me pregunto, kintsugi, ¿qué hacemos con las heridas? Está muy de moda el concepto. Esto de la persona está constituida por sus cicatrices también, ¿no? Pero, ¿cómo lo ven? Es nuestra charla. Tenemos las pelis de todo el maquillaje. Mira, yo le decía a Andrea que nosotros nos encontramos hoy acá y que por algo es. Para mí, yo siento que siempre uno se encuentra con la gente por algo, para aprender algo. Y bueno. ¿Y por qué se encontraron ustedes dos? ¿Les contamos? Sí, claro, ahora cuenta. Bueno, a ver, uno habla de su historia, ¿no? Y justamente coincidimos que tampoco debe ser tan casual, porque creo que le pasa a muchas mujeres, digo mujeres porque hablo de mi género, a nuestra edad, en donde ya sufrí, te pegaron unos cuantos cachetazos, la vida te pegó unos cuantos cachetazos. O sea, que tenemos cicatrices en la vida, sí. Pero que también esas cicatrices, que es un poco lo que estabas hablando, te permiten aprender un montón de cosas. Son parte de la vida, porque uno viene como, para mí, como a aprender, aparte de disfrutar, ¿no? Obviamente, primero, como a disfrutar de la vida, pero bueno, viene a aprender un montón de cosas. Y las cicatrices son parte de eso, ¿no? De un camino realizado. Y bueno, y la idea es reflexionar sobre eso, ir curando, ir mejorando. Ir modificando cosas que antes te hacían que te lastimaras y que se provocaran. ¿Qué estamos tan serias? Se provocaban esas heridas y de repente las pudiste modificar y pudimos soltar. Y cada una, bueno, habló de lo suyo, que tiene que ver ya con una cosa más privada. Esto se dio en Cabarines, pero ¿se conocían? Sí, sí. Nos conocemos mucho. O sea, que sienten que de alguna manera las unió algún cierto pasado, ¿o no? Sí. El hilo rojo. Yo creo que la vida, viste, vas, venís, a veces no te encontrás con la gente por un tiempo, pero por qué sé yo, por las circunstancias de la vida. Pero viste que no te pasa que a veces te encontrás después de mucho y es como nada, y empezás a hablar y bueno, y te contás medio, te haces un resumen. Cosas que no contás así, viste. ¿Por qué no? Tenemos tiempo, ¿eh? Más allá de, digo, de. Tampoco tiene que ver con una cosa, perdón, no tiene que ver con una cosa que no se puede contar, al contrario, me parece que está bueno contarlo para contar que a una también le pasó y la que está del otro lado o el que está del otro lado diga, uy, ¿qué hace? ¿Qué, Andrea? En mi caso, a ver, yo digo que durante mucho tiempo tenía un tema con mi ira que me costaba mucho. Yo era como que sostenía y de repente ¡fua! Y saltaba como una pava a vapor, ¿viste? Y aprendí a manejarlo distinto. Y aprendí a manejar también que me pongo a veces, decía mi terapeuta, refractaria, y que cuando me herían yo como que te salto al cuello. Yo tengo como mucha personalidad, pero a veces me juega muy en contra. Reactiva. Sí. Muy reactiva. Sí, y aprendí a bajarlo porque en realidad no me llevaba a buenos lugares. Bueno, pero seguramente tu ira te ha llevado a romper relaciones y también a romperse uno un poquito y después en esas cicatrices está bueno. El tema es no llegar a ese punto, digamos, ¿no? Resolver antes. Bueno, pero ella es ella y sus iras pasadas también. Bueno, en mi caso me identifico. Pero yo, mi amor, yo te explico. No, pero no lo digo mal. Además, antes de abogada fui actriz, con lo cual las actrices nos pasan cosas todo el tiempo, ¿entendés? A las mujeres nos pasan cosas todo el tiempo. No le pasan cosas. Tienen que entender que no paramos de pensar. Viste que al hombre le preguntás, ¿y qué estás pensando? Que nada te dicen, Dios. Chicas, somos cuatro caras bonitas. Lo que les pasa es que dejen hablar a Zucca, por favor. Qué linda promo. No, yo decía que comparto algo de eso, pero muchas veces es por resolver cuestiones extemporáneamente. Quiero decir que si vos resolvés antes, probablemente no llegues al lugar de la ira. Pero evidentemente no podía hacerlo. Diego, ¿qué hay de tus cicatrices? ¿Tenés? Los dientes.
Y no puede comer cosas duras. No, sí, puedo comer cosas Dejen duras. Dejen hablar a la cara de la del programa. No les dé bola. Qué difícil, Lourdes, sé que difícil, ¿eh? Ahora ¿qué entiendo hay de tu? Porque, ahora entiendo por qué hay problemas en bandana. No, ¿viste vos? ¿Qué hay de las cosas que no, te pasaron y te constituyen? Obviamente, que uno trata de aprender de eso, digamos. Uno es tan permanente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que queremos saber? De los dolores, de las situaciones de traumáticas. ¿Cuáles fueron? ¿Qué edad tenés? Estoy cumpliendo ahora jóvenes 41. ¿Te han pasado cosas así? Pero lógico. No, no, para lógico no. Hay gente que le han pasado cosas menos y otras más. Hay alguna... No, pero tiene que ver con... Para mí tiene que ver con una vivencia más que con los hechos en sí mismo. Digo, ¿cómo viví vos? Por ahí para mí, yo te cuento una situación y me va a decir... No, pero eso es una boludez. Bueno, depende de cómo... Yo suelo vivir todo traumáticamente. ¿A vos qué te movilizó que te haya pasado en la vida? No, viajes, situaciones de viaje, o encontrar la verdadera pasión, digamos, esto de estar haciendo cosas que no me pero gustaban. Pero malo, digo o situaciones traumáticas. Heridas y rupturas de distinto nivel, digamos, crecimiento, digamos. Puede ser desde un cambio de lugar, desde un lugar donde te rajan. Igual yo coincido en lo que dice Zucca, ¿eh? Los dolores no son comparables ni son mensurables. Lo que para él es una cicatriz, para otro puede ser un rasguño. O sea, exactamente. Si te pasa, es válido, ¿viste? Como sentimiento. Lo importante me parece que no es vivir todo el tiempo con las cosas que pasaron y poder empezar a mirar. Yo hice un curso de coach ontológico que me pareció muy interesante y sobre todo me quedó resonando en la cabeza y ese fue mi quiebre y mi cambio de pensamiento, que fue el hecho de empezar a pensar en lo que quiero y no en lo que me pasó que no quiero que me vuelva a pasar, ¿no? Está bien, pero... Estar concentrado en eso solo genera que te vuelva a pasar lo que... Pará. Ni psicoanálisis, que es vivir removiendo las heridas del pasado, ni renegar tampoco de lo que te constituye, que es un poco la metáfora de este arte japonés, ¿no? O sea, uno es... también esas fisuras. Totalmente. Porque eso te constituye. Sí, pero tenemos la tendencia a como vivir mirando eso para que no nos vuelva a pasar. Por ejemplo, el plato roto, que es un gran... Es una metáfora clarísima, ¿no? De lo que te puede llegar a pasar con sentimientos, con la vida. Y en general siempre estamos mirando el plato roto y siempre generamos lo mismo. Es un poco la teoría por ahí del secreto, ¿no? La ley de la atracción. La ley de la atracción, que tiene que ver con lo que querés y no con lo que no querés que te pase. Que vivimos en una sociedad que está como mucho más centrada en lo que no querés que te vuelva a pasar que en lo que querés que te vuelva a pasar. Bueno, si vivís pendiente de lo que no querés que te pase, pasa la profecía autocumplida. Yo tenía una psicóloga que me remarcaba todo el tiempo de que los miedos son profecías autocumplidoras. Sí, sí. Y esas frases, tipo, para ponérsela... ¿Te has estudiado en psicología la profecía autocumplida, vos? A mí hay que resignificar también el miedo, ¿eh? Digo, a mí no me parece mal tener ciertos... No, es que no quita, una cosa no quita la todos otra. Todos tenemos miedos, chicos. Claro, digamos, todos el tema, tenemos obviamente miedos. Hay que enfrentarlo, digamos, el desafío está ahí. Exactamente, enfrentarlo. Pero, hay que dar la medida del miedo. ¿Cómo? Hay que dar la medida del miedo. ¿Y vos cómo te llevas con tus rajaduras, para ser literal? Y yo trato de enfrentarlos, esto es lo que hablábamos con Andrea, yo trato de enfrentarlos y trato de... lo que me duele... Bueno, trato de masticarlo y seguir adelante, como todo el mundo, supongo. Y cambiar lo que no me gusta, lo que sé yo. Como todo el mundo, tampoco es que cada uno podrá hacer igual más o menos. Igual como dramaturga que... no nos vuelve loca a nosotros, los actores. Le mando un beso, tenemos 11 en escena, así que... Ahora, que haces antes una de gran que nos catarsis. Vayamos, me van a contar bien de la obra. Sí, pero eso, por ejemplo, escribir, a vos te pasará, escribir no te sana, cantar no te sana, no lo sana a ustedes hacer estas cosas que nos gustan hacer de la vida. A mí me sana, a mí me salva la vida. A mí las heridas se me curan haciendo cosas, transitándolas o atravesándolas por el arte. A mí me salva muchísimo, yo pienso que el arte es muy sanador y pienso que todo el mundo debiera tener algo que tenga que ver con el arte realmente. ¿En serio? Para curar heridas. Sí. Como diría la querida Marta Minujín, arte, arte, arte. 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 Pausa, pausa, muy pausa. Bien, gracias. So I fought free. The man's gunning for me. Blue and white, me walk tonight. See, damn, my pride and my cats up and down east. All the right junk and all the right blues. Eso es lo que dijo Andrea, no lo escuché, pero me pareció muy gracioso. Estuvo muy gracioso, por eso bravo. Vamos a leer. Ni siquiera los callan estas botellas, ¿no les llaman la atención estas botellas de vino?
Este es uno de los momentos. Mira, tiene a Shakespeare, esa tendrá que llevarla. Este es uno de los momentos del programa que más disfruto. No me diga, Don, ¿acaso que usted no lo disfruta como yo? Valeria, tomar una copa de vino puede remitirnos a muchas cosas. Un instante de soledad, encontrarnos con alguien para permitirnos escuchar y decir algunas cosas necesarias. Hay momentos que quedan pendientes y charlas ideales que nunca se dieron. Si tuvieran la posibilidad de elegir con qué personaje compartirían una charla, copa de vino mediante. Bueno, vamos a hacer el repaso. Tenemos a Maquiavelo, Steve Jobs, Almodóvar, Pedro, Janis Joplin, Shakespeare y Fernando Peña. Hagan sus apuestas. Qué yo con Fernando tuve la posibilidad de charlar y cenar y realmente un honor con Fernando. Por eso. ¿Lo conociste? Sí. Sí, realmente un ser maravilloso. ¿Pero fue amigo tuyo? Era, en realidad trabajaba con un amigo mío y nada, tuve la posibilidad de ir a cenar con él o ella de vez en cuando. Tengo un par de anécdotas muy graciosas, pero bueno, nada, son medio privé porque, viste que él era subido de tono. Sí, era subido de tono. Era subido de tono, pero bueno, nada. Hermoso, hermoso. Una hermosa persona, por eso me queda. Pero Janis, para mí, que encima me lo pusieron así. Y el otro día estuve viendo El Club de los 27, que está en Netflix, que también actuamos con las chicas de Bandana. Y estaba ella y realmente me interesaría mucho. Peña y Janis, ¿vos? Shakespeare y Almodóvar. No hace falta que sean dos, pero podés ir con los dos a tomar el vino. Yo en realidad con todos, claro, tomaría un vino con todos. Obvio, pero si yo tengo que te gusta mucho el vino, hágase Shakespeare cargo. Porque estoy haciendo una versión de Romeo y Julieta actual para el año que viene, para estrenar el año que viene. Así que estoy con él a diario y creo que seríamos grandes amigos. ¿Y Almodóvar? Y Almodóvar, porque me parece que tiene un vuelo y una locura que yo también tengo un montón. Tranquilamente, no Alejandra comparo, podría ser actriz de Almodóvar. Adoraría tomarme un buen vino con él, le contaría cosas, le pediría que me cuente las locuras nuestras y lo entiendo. No sé, como que no lo conozco, pero siento que lo entiendo. Que lo entiendo. Bueno. ¿Diego? Bueno, Peña me parece un enorme personaje. ¿Lo conociste? No tuve. Pero tiene esa cosa de, por lo menos desde el oyente, desde el tipo que admiró, bueno, lo admiró a él frente al micrófono y tiene una cosa de desenfreno y de algo de que le importa muy poco lo que piensa el resto, que es, a mí me resulta muy interesante. Y después Steve Jobs es un gran personaje también. Y hay algo que yo recurro cada tanto cuando estoy medio que estoy como enroscado con algo, una charla que él dio en una universidad que está cuando buenísima. Cuando supo que se iba a morir. Sí, creo que es Georgetown, no recuerdo si es en esa universidad o cuál, pero él habla un poco de conectar los puntos hacia atrás, de que él entendió un poco el recorrido que había hecho sin entender en el momento que cuando lo hacía. Cuando él ya sabía que se iba a morir. Ese, sí, yo lo incluí en uno de mis libros, pero sí. Y está es muy bueno esto de primero de estar hambriento todo el tiempo, esto dice, ¿no? De sentir esto de la pasión. De hacer lo que realmente te gusta y te apasiona. Y después como confiar. Confiar en eso, que en algún momento esos puntos que van pasando se van a conectar. Conectan. Sí. ¿Andrea? Bueno, coincido, mira, y tres acá vimos esa charla, sé que se viralizó, la vieron muchos más, pero los que no lo vieron se las recomiendo, sí, porque está bueno. Buenísima. Sí, me parece un referente para los emprendedores. Me parece, yo soy una. El emprendedor es el que intenta cosas nuevas, cosas que se imagina que pueden ser posibles y que va por ellas, que tiene que luchar contra un montón de obstáculos y que se reinventa, me parece. En este país me parece que necesitamos reinventarnos todo el tiempo porque se agotan los lugares y se van quedando como, bueno, pasa en muchos ámbitos. Entonces me parece que es un referente interesantísimo. ¿Y usted, Don, querido? Yo me tomaría un vino con el Don, quiero decir, Solo un gracias enorme por haber compartido juntos la magia de la conversación. Cada vez que nos damos el tiempo para escucharnos, algo dentro nuestro se transforma. La palabra es un don y hay que cuidarla. Así que quiero dejar esta última palabra a modo de sello personal. Gracias por ser parte de este gran show de la conversación. Chao.
Gracias, Don. Y este es el momento que más me gusta del programa, porque es el momento de la gratitud. Así que gracias a ustedes, fundamentalmente, por haber sido parte esta noche. Gracias a nuestros amigos de la Brioche Doré, dulces amigos que nos regalan cositas ricas. Y gracias a ustedes una vez más porque, bueno, porque fueron parte, porque todavía son parte. Y este es el momento del programa donde todos me cuentan en qué andan, en qué andarán o lo que quieran compartir. Señora. Bueno, nosotros estamos estrenando el 7 de junio App, La Fórmula de la Felicidad. Que no es la de Disney. No es la de Disney, no. Es un espectáculo original, muy premiado el año pasado, que estrenamos en el Centro Cultural San Martín. Y este año estrenamos, reestrenamos en el ND Ateneo el 7 de junio y todos los jueves a las 21 horas con un elenco espectacular, desopilante, es un musical, música original, hay músicos en vivo, con una temática intensa, es una propuesta performática que tiene mucho impacto visual y emocional. Se las recomiendo, es muy, muy interesante, muy extraña, está buenísima. Lourdes, y ¿vos me podés contar de qué va? ¿De qué va? Es una fiesta que termina con mostrando un poco que los participantes de la fiesta no están exentos a que les pasen un montón de temáticas que se están es para jóvenes, ahora. Para adolescentes. Es para jóvenes, para adolescentes, menores de 16 años tienen que venir acompañados de sus papás porque justamente se tocan temas como el aborto, como la diversidad, la elección, el tema de la elección de sexualidad, porque ellos están como en un ida y vuelta de nada, lo que le pasa a cualquier adolescente, ¿no? Con tantas opciones que hoy por hoy tenemos, con tanta información que no sabemos manejar, se trata la muerte también, se trata de la vida. De la vida. De los amigos. Sí, de los amigos. ¿Recordás fechas entonces? 7 de junio a las 21 horas. Todos los jueves. A las 21 horas. Sí, el segundo jueves de julio. Ya están todas las entradas casi para el 7 a full. Recordamos que Ian Gifres es el director musical, Matías Knapp es el coreógrafo estrella. ¿Sí? ¿Un elenco vamos a nombrarlos o no? Sí. Gonzalo Gravano, somos un montón. Son un montón. Sí, yo por Yamila Saúl. Nombré algunos. Walter Bruno. Jesús. Sí. Está también, bueno, Luji. No sé, hay un montón. Bueno, vamos a ir a verlo los jueves. Son 11 personas que realmente, o sea, nada. Mili Mazzini. Sí. Son 11 artistas. Esteban Velázquez. Sí. Son 11 artistas hermosos a cantar, bailar. Y además están muy cerca de la gente. Es performático. Así que los van a tener los ahí para tocar. Quedó hecha la invitación. ¿Y usted en qué anda? ¿En cuatro caras bonitas? Acá de lunes a jueves de 9 a 10 y los viernes de 8 y media a 10. Que tiene, además, ¿cuántos años hace que está Cuatro Caras Bonitas acá? Y van a ser 2 años, pero ha cambiado muchísimo. He visto una metamorfosis, pero además tienen unas críticas espectaculares en los medios gráficos y demás. Sí, el amigo Pacho Donner acaba de hacer una crítica muy linda en La Nación, así que le agradecemos. Me encanta, yo soy fan de él. Bueno, muchas gracias, sí, estamos contentos. La verdad que hay un equipazo delante y detrás de cámara. Nombralo porque son de la casa, los chicos. Bueno, está Manu Candal, está Cheru, Cherubito, está Ramillar, está Vicky Bernardes, Javier Milei hace una participación, el economista muy particular también, es un amigo del programa, y hay un equipazo. Y un equipazo de producción técnico y demás. De técnicos que además todos le ponen onda, realmente lo digo, ¿eh? Esto para destacar y se nota. Hecho, y hemos dejado a la chiñola acá para el final. Bueno, yo estoy, como me decía, ¿qué vendés vos? ¿Qué contás vos? Y yo estoy dedicada totalmente a la abogacía, muy feliz. Ya publiqué 2 libros, sobre incumplimientos contractuales, gracias al doctor Gersi, que lo adoro, un prócer, a la doctora Hipólito, que me convocaron para hacerlo. Y ahora estoy trabajando sobre un tratado de contratos también, que la verdad que me pone muy orgullosa. Y muy ecléctico mi agradecimiento. Porque bueno, estoy trabajando en siniestros. Un beso enorme al doctor Iesi, que es el que me enseñó todo lo que sé. Agradecimientos jurídicos. Sí, tuyos. Que no son chivos, ¿viste? No, son reconocimientos. Y ahora sí es alguien que me mima siempre, que son mis peinadores de Pino, de Belgrano, que se acaban de mudar a José Hernández 2525. Un beso enorme porque los amo. Bueno, o sea, agradecimientos eclécticos y nos faltó la gente de Mandinga Tatú. Por eso, sí iba a decir que el martes a las 20 horas estamos acá por el canal de la ciudad, que es un placer trabajar acá, ustedes lo saben. Realmente para nosotros ya es esta cuarta temporada que está
iniciándose con las locuras de estos grandes, grandes seres humanos, porque apadrinan más de 7 escuelas rurales, hospitales, hacen la reconstrucción de areola mamaria gratuitamente, se los quiero eso recordar. Es súper importante. Para las chicas que sufrieron cáncer de mamas, el local está a su disposición. Realmente es muy fuerte escucharlas a todas, ya van más de 400 chicas que se tatúan la areola mamaria. Eso es súper interesante. Es muy lindo escucharlas con su frase, creo que es común, ¿no? Yo les he hecho notas casi a todas y me siento entera nuevamente. Así bueno, que bueno, si tienen alguien que lo necesite, estamos en Lugano a full, y si no, a través del canal de la ciudad nos contactan también, o @mandingatatú. Muchas gracias de todo corazón. Gracias a vos por ser parte de este gran show de la conversación. Y yo siempre hago así con la manito, pero hoy, ¿qué se impone para irnos? ¿La aplauso? Sí, ¡aplauso! Claro. ¡Aplauso! Yeah.